Un momento muy emocionante en este programa, es la primera vez que lo vamos a hacer. El 28 y el 29 de septiembre en Madrid se va a celebrar el Youth Fest, ¿vale? Que es el festival de la generación YouTube con lo más visto en Internet. Entonces, se traslada por primera vez Internet a un escenario. Entonces nos ha parecido una idea chulísima. Van a haber más de 100 artistas. Entre ellos suman más de 2.000 millones de visitas en YouTube. Ah. Y gracias a Youth Fest vamos a conocer algunas de esas personas en persona, realmente físicamente. Les hemos visto solamente en Internet. Seguramente este vídeo que vamos a poner ahora lo habéis visto muchas veces porque a todos nos lo mandaron porque tiene más de 40 millones de visitas. Se llama Bong Boy Choi y tiene 22 años. Esta es su historia. 제가 3살 때 고아원에 이렇게 맡겨졌는데요. 5살 때 고아원에서 구타를 맞아가지고 도망쳐 나왔어요. 그러고서는 그럼 어떻게 사셨습니까? 고아원에서 나오셨으면? 5살 때부터 그냥 꽝 같은 거 팔면서 바카스나 이런 거 팔면서 그냥 계단이나 이렇게 화장실 공동 화장실이나 이런 데서 10년 동안 거기서 이렇게 뭐 하루살이처럼 누군가와 같이 생활을 했나요? 아니요 혼자 혼자 5살 때부터 네 되게 좋게 봐요 아니, 좋아해요 네 노래 들어볼게요 Porque queremos, has contado una historia muy dura, tu vida, te dejaron en un orfanato a los 3 años, te escapas a los 5 años, cuentas que te dieron algunas palizas, pero con 5 años me pregunto si te curó alguien o te quedabas en la calle tú solo sin que nadie te curase. La verdad es que no lo recuerdo muy bien. Sí. 제가... 도망쳐 나온 건 기억이 나는데요. Recuerdo que me escapé de este sitio porque me habían herido, pero no recuerdo muy bien las causas. Durante unos 10 años he vivido en la calle. 네, 뭐 잠이나 이런 거는 y he dormido pues en baños públicos, escaleras, y he vivido así. Solo, solo, pero además desde los 5 años. 네, 혼자. Sí, solo, totalmente solo. Ajá. ¿Y podías comer todos los días bebiendo, o sea, vendiendo chicles? 아니요, 제가... No. Yo es que no sabía hablar muy bien coreano tampoco. Entonces tampoco sabía cómo vender chicles ni bebidas energéticas. Entonces un chico de la calle me ayudó y me enseñó a vender estas cosas. ¿Y cómo te lavabas, por ejemplo? Porque, claro, no tenías a nadie que te dijese lo que estaba bien y lo que estaba mal. La verdad es que no sabía ni cómo bañarme ni limpiarme y tampoco sabía por qué había que hacerlo. Y creo que hasta los 14 años así no me había bañado, a lo mejor una vez al año. Una vez al año. Bueno, no está mal porque... Hombre, es un cambio, te sientes más ligero después, o sea, como pesas menos. Sí, sí. Y estuviste 10 años hasta que... Perdón, no me diga, pero... Estuviste 10 años en la calle siendo un niño. Es un milagro que no murieses, que sobrevivieses. Y hubo algo que te cambió la vida. ¿Viste a alguien cantar? Yo vendiendo chicles, la verdad es que no sabía por qué estaba viviendo. Y tampoco... Nunca había tenido una meta en mi vida. Pero un día, en un club de noche, vi como un hombre estaba cantando. Y mis ojos se abrieron y me enamoré de la música en ese momento. Y fue la primera vez en mi vida que de verdad encontré algo que de verdad quería hacer yo por mí mismo. Ah, es muy bonito lo que dices. Y
me gustaría, seguro que este programa es un programa de mucha audiencia, seguro que en este momento te está viendo con una televisión pequeña en algún sitio alguien que ahora vive en la calle y que dormirá esta noche en la calle. ¿Qué le dirías a esa persona? Fíjate lo que ha sucedido gracias a Internet. ¿Qué le dirías tú a esa persona? 제가 좀 23년 동안 관심과 사랑을 받기 위해서 La verdad es que yo durante 23 años no he recibido ni amor ni atención por parte de las personas que me rodeaban. No obstante, ahora, a través de este vídeo he empezado a recibir amor y también atención. Quizás no sea un amor verdadero, pero a mí ese amor me está ayudando a salir adelante. Y yo lo que les quiero decir es que ustedes también toquen puertas, porque algún día también se abrirán las de ustedes. Ajá. Un aplauso para Bong Choi. Ahora en Corea. En Corea. Ahora vives en Corea, ¿no? Sí, en Corea. Me imagino que estáis todos igual que yo. Nos encantaría verte cantar de nuevo ahora en directo. Carly Miguel, vamos a retirarnos aquí. Son Boy Choi, le podréis ver en Your Fest. I believe.